turno de evaluar a nuestra rockera Claudia Serpa. Señores del jurado, por favor, ¿quién toma la palabra? Diego Divos, adelante. Claudita, eres realmente increíble. Solo quiero decirte que a todas las personas que veo cantando o que escucho cantando esta canción, todos imitan a Axl Rose. Y yo sabía que tú no lo ibas a hacer. Por más que tengas la vestimenta medio parecida, yo sabía que no lo ibas a hacer porque tienes el talento para no hacerlo. Me encantó. Reto recontra super hiper cumplido. Bien, Julie Natters. Claudia, además de todo lo que hemos visto, y no hay necesidad de comentar el nivel que has mostrado hoy día, me impresiona la especificidad que tienes siempre con tu look. Siempre, si se dan cuenta, no hay vez que le toque a ella y compone todo un personaje. O sea, yo te veo en un futuro no solo una cantante, sino una especie de esas divas que son capaces de transformarse y de cambiar y de producir su propio sello. Y si no eres eso, y si no eres tú, creo que estás perdiendo dinero. Hazlo, ya. Nace porque una Lady eso Gaga. Es un talento, tipo Lady Gaga, sí, correcto. Es un talento que no lo tienen todos los artistas. La capacidad de poder crear de ti lo que te dé la gana. Te felicito. Diego, rapidito. Una mini cosita. El que escuchó en su casa alguna desafinación chiquita, no interesa. El rock justamente acepta este tipo de desafinaciones. Bien desafinado en todo caso. Bien, muy bien, buen comentario. Mario Macías. Bueno, ya han dicho tanto que en verdad yo solo te voy a decir que me encantaste, has estado brillante. Reto cumplido. Oye, muchísimas gracias, Claudita, se va a la tribuna, pero me llama la atención, Javier, ¿estamos bien? ¿Seguro? Papá, mañana va a ser otro día, vas a tener otra oportunidad, tranquilo. Vamos, siempre tenemos una chance más, mañana la vas a romper. Ok.